Amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas de aquí de la Ciudad de México, pues es un placer nuevamente estar con ustedes en su programa Conoce tus derechos. Y como siempre, pues saludando ¿no? a mi compañera Natal Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, cómo estás y cómo están todos nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, también todos los que nos ven en Facebook. Y bueno, súper contentos de retomar nuestro, proye nuestro proyecto y nuestro sí. programa. Eh, Conoce tus derechos. Y bueno, antes que nada, agradecemos a todos nuestros compañeros aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, también a nuestros compañeros de la comisión y a todos los que hacen posible este programa. Así es, Nad. Y bueno, pues como dices, ¿no? Con este ánimo, aparte de que sea lunes, pues estamos muy contentos porque reanudamos tras transmisiones de su programa en donde se pues, encuentran información valiosa de cómo vivir sus derechos humanos y pues sí, tuvimos por ahí ¿no? un, un desfase pero con toda la actitud para que ustedes nos escriban, nos dejen sus comentarios, puedan hacer suyo este programa y podamos continuar con muchísimo muy buen contenido. exacto, tuvimos ahí por ahí unos ajustes, no ajustes Así de es. tiempo, que sí también nos sirvió mucho para eh, replantear a lo mejor un poco nuestro programa y ofrecerles lo mejor de lo mejor. y bueno, también, que eh, tuvieron algunos días, ¿no? Esta semana pasada, los chicos, eh, no, es, no fueron a clases, ¿no? Por la cuestión de la contaminación y tal. Y bueno, esperemos que lo estén retomando esta semana, pues de la mejor manera, ¿no? Con todas las ganas y con toda, toda la actitud. Así es, Nad ¿y qué tal, Leo? Eh? O sea, con estas contingencias, que bueno, venimos de este mes de mayo, ¿no? Creo que muy, muy atareado, con muchas festividades, con muchas cosas y también con contingencia, pero bueno, también sí. esa lluviesitanos nos salvó un poquito, ya nos, nos refrescó el ambiente. Y como siempre, bueno, hablamos aquí también de sus derechos humanos. El medio ambiente es un derecho humano, un, un sano medio ambiente. Entonces, qué bueno que ya estamos todos bien. Espero que por ahí también no se nos hayan enfermado, que estén con toda la actitud, que todos también la comunidad educativa de las escuelas secundarias técnicas estén muy bien, sus profesores, sus directivos y los padres de familia, bueno, pues también disfruten de este programa. Nat, Exacto. ¿qué tenemos para hoy? El día de hoy vamos a. Eh, tocar un tema bien importante que yo creo que muchos de nosotros no nos imaginamos, ¿no? La vida sin Internet. Y bueno, justo es lo que vamos a hablar: el Día Mundial del Internet que se celebró el 17 de mayo. Bueno, vamos a sí, contar sí. un poco, ¿no? De qué se trata, si tenemos un derecho humano al Internet, si no, ¿no? Algunos datos importantes. Del de uso de Internet en México, que, que creo que los vamos a retomar, están eh, súper, súper interesantes, ¿no? Vamos a ver entre qué cifras estamos. Y bueno, ese es el programa que vamos a ver el día de hoy, Roger. Muy bien, Nat, y bien lo dijiste, bueno, pues vamos a estar revisando estas cuestiones. Sé que nos tienes preparado mucha información. Pero bueno, recuerden que siempre aquí en su programa Conoce tus Derechos estamos, ¿no? Por esta cultura de sí que hay derechos, pero también hay deberes, hay obligaciones y tenemos que también cuidar estas cuestiones, ¿por qué? Porque no solamente todo es derecho, derecho, sino también tenemos muchísimos deberes. Entonces, chavos, este es su programa Conoce tus Derechos y empezamos con la primera infografía Nat. Exacto, y bueno, como les comentaba, vamos a tratar el Día Mundial del Internet. Y nos vamos a la infografía número uno que les voy a leer y bueno dice el Día Mundial del Internet es un efeméride que, que, se, que se celebra en México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y demás eh, países y bueno en algunos otros lugares del mundo el 17 de mayo fue impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet de España y se celebró por primera vez el 25 de octubre del 2005. Por ahí más o menos ya 14, 15, 14 años ¿no? que tenemos eh, celebrando este día. Poco tiempo después, en la cumbre de la información celebrada en Túnez, en noviembre del 2005, decidió poner a la ONU la designación del 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información, por lo que se movió el denominado Día del Internet a dicha fecha. Entonces, bueno, ya todos los 17 de mayo... Nosotros tratamos ¿no? y retomamos este Día Mundial del Internet, que como yo les decía, bueno, creo que muchos de los jóvenes, ¿no? Millennials, a lo mejor no nos imaginamos nuestra vida sin Internet. ¿no? Yo, ejemplo, ¿no? yo creo que para mí sería muy difícil, ¿no? Yo estoy muy, muy pendiente de las redes sociales, de si va a llover, ¿no? antes de mi casa reviso si va a llover, ¿no? Para llevarme este, mi sombrilla, mi paraguas, ¿no? qué me voy a poner, a lo mejor todo claro. esto me entera ahí no las noticias, las fotos de mis artistas favoritos, de mis grupos de música, por ahí me entero literal de todo, ¿no? A lo mejor si no tuviéramos internet tendríamos que recurrir a las revistas, ¿no? A los periódicos que bueno, no se dejan de lado, pero la información por esta vía es muchísimo más rápida. Así es y me imagino que como como tú, muchísimos de nuestros chavos que nos están viendo, de los alumnos de las escuelas secundarias técnicas, hacen lo mismo, ¿no? Casi desde que se levantan están revisando el celular y pues tienen que contar con, con servicio de internet para saber de toda esta información que bueno, pues lo que vamos ahorita a ir platicando es si es o no es un derecho humano. Y pues este, hay muchos autores, hay muchas personas eh, especialistas en este tema que sí lo consideran y otras que no. ¿Por qué? Porque bueno, pues el, el uso del Internet, el acceso a estas cuestiones eh, tecnológicas, pues nos pueden llevar a otros derechos, ¿no? Como el acceso a la información, pero igualmente también no son vitales para como que la, la vida no es algo de vida o muerte, ¿no? Entonces, Exacto. por eso es que es el debate que todavía está. Yo lo que te puedo comentar es que nuestra legislación mexicana, lo que está aquí en nuestra constitución, es que sí, a partir del 2013 ya se hicieron modificaciones para que este se considere no un servicio vital, para que sí, se considere un, un derecho humano y entonces desde ahí podríamos nosotros decir que lo podemos considerar que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué, qué dicen si es un derecho humano o no? Y también vamos a platicar de las, ¿no? de las responsabilidades, de las obligaciones que tenemos con respecto entonces a este derecho humano. ¿Nos puedes este, compartir nuestras redes sociales? Claro que sí. Bueno, justo hablando del Día Mundial del Internet, bueno, eh, estamos pendientes ahí en nuestras redes sociales, que ustedes nos comenten y nos digan ¿no? qué opinan, eh, qué reflexión tienen. Y bueno, nuestro Facebook es Diagonal Comisión Mexicana de DH nuestro Twitter DH nuestro Instagram también que ya tenemos Comisión Mexicana de DH ahí subimos historias fotos no está eh, súper actualizado y bueno también recuerden seguir no y estar pendientes de eh, toda la programación no y, y todo el contenido que sube la Dirección eh, General de Escuelas Secundarias Técnicas en sus diferentes medios por ahí díganos qué les opina qué opinan qué les parece y bueno la verdad eh, Roger a esto que comentaba Sabes del Día Mundial del Internet si es un derecho, si no, ¿no? Que es. También tenemos preparada una infografía que si quieres ahorita comentamos, que es la infografía número dos. Entonces si me ayudan por favor, vamos a comentar que el derecho de acceso al internet es un derecho humano. No es un derecho digital que posee toda persona para acceder a Internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión, de opinión y otros derechos fundamentales que conforman la democracia de forma que los estados y las naciones tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a este, a este derecho. Y bueno, se que sea también ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente el acceso de una persona al Internet. Y bueno, el acceso a Internet está reconocido como un derecho fundamental. Por las leyes de varios países, así como ya nos los comentaba eh, Roger, ¿no? Que tenemos acceso, ¿no? Y, y no se pueden restringir a lo mejor eh, nuestro derecho al Internet. ¿no? Y que también eh, hemos notado y sabemos que eh, pues las autoridades ¿no? y los gobiernos están eh, creando estrategias para que muchísimo más personas tengan derecho, ¿no? Tengan acceso a este derecho. Así es, Nad, y qué importante, porque estamos llegando a ustedes por medio precisamente de Internet. Es por eso que nosotros también lo consideramos así, de vital importancia ya para nuestro día a día. Tantas cosas como mencionabas, que ya vemos que lo del, lo del clima, que si vemos lo de las noticias, que si vemos también muchas cuestiones, que también vamos a platicar que se hacen ¿no? los grupos para también tareas o estas cuestiones. Pero ojo, porque entonces también tendríamos que tener algunas restricciones, algunos deberes, algunos cuidados, que también hay muchos riesgos en estas ¿no? redes sociales. Y que tenemos que cuidar esto y, sobre todo, este papás, por favor, ¿no? que estén muy atentos con sus hijos, qué es lo que ven, en dónde están, en qué grupos ¿no? de redes sociales, para qué, para que precisamente todos cuidemos este derecho y que no sea mal utilizado. Y, Nat, pues te comento que sí, precisamente ¿no? en, en estos esfuerzos que han hecho los gobiernos para que sea un acceso en a nivel, digamos, total, a nivel de sus países, pues bueno, pues en México también aquí se ha estado haciendo. Yo lo que quisiera invitar a los chavos es que nos escriban ellos cómo es que disfrutan de este servicio, de este acceso, no, este si les llega bien a su casa, cómo es de que ellos viven este derecho humano. Porque también es muy fácil aquí en la capital, aquí en la Ciudad uh -huh. de México, pues, disfrutarlo, ¿no? Pero hay muchas zonas en otros, en, en otros estados, que no les, no les llega, ¿no? Por, por cuestiones geográficas y otras, otras situaciones, pero pues entonces podríamos decir que entonces nuestros amigos de Oaxaca, de Chiapas o de Chihuahua, de algunas otras cuestiones que a ellos este, estarán privados de este derecho, porque no les llega, o cuál es la situación. ¿no? Entonces, ahí es donde este, se empieza el debate, chavos, ustedes escribanos sus comentarios, ustedes cómo es que viven este derecho humano al internet con sus compañeros, ¿no? cómo es que los trabajos en equipos también los. los hacen no con disfrutar de este, de este derecho y pues también cuáles son sus deberes con respecto a este, a este derecho no que nos vayan platicando cómo ves nada exacto y es lo, lo que nos comentas no muy interesante es bueno yo creo que muchos de los chavos ahora no se imaginan no el, el acceso la facilidad que tienen a buscar no sé alguna tarea de, de geografía de historia no poner datos en, en la computadora con acceso a internet y bueno, ya que les arroje una serie de resultados interesantísimos, ¿no? Que a lo mejor antes pues te tenías que a lo mejor literal ir a una biblioteca, ¿no? Buscar la enciclopedia, sacar el tomo, ¿no? Era muchísimo más... Eh, pues te quitaba más tiempo, ¿no? Pero bueno, también que, que lo puedan intentar de ese modo. Y también retomando lo que decía Roger, bueno, hay que ser responsables en el uso que eh, le damos también al Internet, ¿no? ¿Cuántas horas nos estamos pasando a lo mejor frente a nuestro teléfono, ¿no? Con Internet, a en a, a nuestra tableta, ¿qué estamos haciendo? Literal está haciendo de provecho o a lo mejor nada más estamos perdiendo el tiempo jugando y en redes sociales, ¿no? Hay que, hay que saber medir, a lo mejor un poco tazar esas, esas eh, actividades. Que ya muchas eh, aplicaciones, ¿no? Muchos teléfonos te, te sacan como un conteo, ¿no? De has estado cuántas horas en, no sé, Instagram o en, en, en tu. viendo tu teléfono, ¿no? Entonces también no perder el tiempo, no darle un buen uso a este a este medio que tenemos de comunicación, ¿no? Tan importante. Así es, Nat. Y bueno, recuerden que este es su programa Conoce tus Derechos. Estamos hablando del Día Mundial del Internet. ¿Es un derecho humano o no? Chavos, ¿ustedes cómo viven esta, este derecho? ¿No? Que nos platiquen, que nos dejen y que también sigan las redes sociales también de The Heads Media, porque hay mucho contenido que también habla, también este, información sobre esto. Entonces nosotros aquí les damos nada más también una probadita de lo que ustedes pueden también conocer de estos derechos humanos. Hay otros y los van a este, ir conociendo también en, esto, en estos contenidos. Pero bueno, nada, te comparto ¿no? que pues eh, especialistas se han estado poniendo de acuerdo para sacar una carta como de, de derechos, de principios del derecho humano al Internet, basados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y uno de ellos que quisiera que platiquemos antes de pasar a la infografía número 3 sería el de derechos y justicia social, que dice que el Internet es un espacio para la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos y el avance de la justicia social. Toda persona tiene el deber de respetar los derechos de los demás en el entorno online. Y eso incluye también WhatsApp, y eso incluye también, no, las otras redes sociales, Facebook, y eso también incluye también el derecho a la privacidad, y eso de, incluye también otros derechos, Nada. ¿no? Entonces es importante que conozcamos todo esto, porque no solamente es de ay mamá, ¿por qué no me dejas estar en internet? ¿Por qué no me, de, por qué me desconectaste en mi juego? ¿Por qué me No, porque también está. Eh, relacionado está eh, entrelazado junto con otros derechos, ¿no? como igual también el de la educación y el deber es también hacer la tarea, hacer los trabajos, cumplir con esas cuestiones, o también el de derecho a vivir en familia y que pues en una comida no todos estén conectados con el celular nada ¿no? sí. y nadie platique y nadie se conozca o sea, no que entonces qué es lo que pasa no qué es lo que ya está pasando no entonces chavos por eso es que les los invitamos que ustedes nos cuenten cómo es que viven este, 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 este derecho humano cómo es que eh, lo, lo lo adoptan cómo es que lo viven día con día y entonces pues cómo mejoramos con respecto a esto entonces ¿Eso es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que dicen ustedes, expertos, chavos, que siempre viven día con día en sus escuelas secundarias técnicas? Exacto, y bueno, vamos a ver un poco más de los datos que les comenté al iniciar nuestro programa, ¿no? ¿Qué onda con el Internet en México? Que creo que están muy interesantes, ¿no? Son datos que se fueron recabando, eh, que, que recabó el INEGI. Bueno, ahí vamos a ver todo lo relacionado a, a los datos de Internet en México, ¿no? ¿Qué tanto nos sirve? ¿Cuántos usuarios son? Etcétera. Entonces, si me ayudan con la infografía número 3, por, por favor, vamos a ver eh, a los datos que les comento. Y bueno, en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet mayores de 6 años, lo que representa al 66% de la población. De 2015 al 2018, el número de activos de la red incrementó en 19%, de, acuerdas, de acuerdo con cifras de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información de los hogares, la ENDUTI, que es la que les comento que hace el INEGI. Y bueno, del total de internautas mexicanos, el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres. Y de los 74 millones que les comentaba al principio de usuarios eh, del internet que somos en México, al menos 68.9 eh, millones accede mediante sus teléfonos inteligentes a okay. este internet. Y bueno. Y yo les digo, ¿no? Muchas veces eh, ¿cómo estamos ocupando el Internet, para bien o para mal, ¿no? Muchísimas veces ya cuando estamos a lo mejor en un nivel escolar un poco más avanzado, como puede ser la preparatoria, la universidad, ya muchas de las tareas no te las piden que las mandes vía correo electrónico, ¿no? O una Entonces, plataforma, sí. ¿Es real este derecho? Eh, al Internet, de ¿no? este derecho humano al Internet, si es, es real. ¿no? Y también eh, hay, hay que estar pendientes, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación a lo mejor dentro de unos 20 años, cuando ya la conexión a lo mejor a Internet sea total, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces ahí nos vienen muchas eh, reflexiones, nada ¿no? que hay, hay que compartirlo con nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, en donde dicen ellos, bueno, qué tan disciplinados son ellos, ¿no? En eh, responsables en, en la utilización del internet. ¿Por qué? Pues porque entonces no tienen que destinar tiempos, hay tiempos para todo tiempos para asistir a la escuela, tiempos para hacer su tarea, tiempos para convivir con su familia, tiempos para también meterse a, a internet y entonces toda esta administración, porque entonces al rato que haya este acceso total y que a lo mejor hasta la escuela ¿no? este, sea sustituida por estas cuestiones ¿no? en internet, pues entonces eh, ahí tendrían que ser autodidactas, ahí tendrían que también tener esa iniciativa de investigar. Ahora solamente con un clic ya encuentras toda la información, pero que entonces también se vayan a los museos, se vayan también a las bibliotecas, se vayan a las hemerotecas, se vayan también a estas cuestiones y salgan, salgan a conocer también estos lugares que son muy importantes. Y Nat, pues te comparto otro de estos eh, eh, derechos y deberes que, que mencionan estos especialistas, y creo que es muy importante porque se refiere a la confidencialidad y protección de datos qué tema tan importante no ojo con esto porque mira toda persona tiene derecho a la privacidad online esto incluye el no ser vigilado el derecho a utilizar cifrado y el derecho al anonimato todo el mundo tiene derecho a la protección de datos incluyendo el control sobre la recolección retención transformación eliminación y divulgación de sus datos personales y por ahí creo que Chavos, ustedes más que nadie saben de estas cuestiones en sus aulas, no en sus, este, en sus grupos, con sus amigos, ¿no? tanto lo bueno como lo malo, grupos para hacer tareas, grupos para hacer trabajos en equipo, pero también riesgos como también estas cuestiones de las fotos, de la información, de la difamación, de también hacer bullying por medio de estas de redes estas sociales. redes sociales, ¿no? Sí, y tan importante recordar, ¿no? Que hay que ser muy responsables en la información que subimos, en las fotografías que subimos, porque bueno, ya son fotografías que se quedan ahí, ¿no? Sí. Puede ser que nosotros las eliminemos, ¿no? que las de de baja pero no sabemos si alguien más ya tomó la fotografía no, o por dónde ande rodando en qué espacio no en internet ande rodando esa fotografía hay que ser de verdad muy cuidadosos no para eh, pues no tener ningún problema en un futuro o cuestiones de este tipo, ¿no? También eh, pensar si realmente lo que vamos a subir a Internet va a dejar algo, ¿no? O, o, o cuál es el fundamento, ¿no? De subirla así como tal. Eh, sí, hay que ser muy, muy cuidadosos. Y bueno, también tocabas el tema de la privacidad, ¿no? Así también, es. también nosotros hay que ser responsables. ¿no? En lo que estamos compartiendo a lo mejor de la, de la otra persona. Y a esto eh, retomo un dato que, que, que importante ¿no? que me pareció: que bueno, de estos 74,3 millones de usuarios de Internet que somos en México, eh, empieza, empieza este conteo desde niños mayores de 6 años, o sea, 7 años, 6 y medio años. Creo que okay. eso es. Eh, es eh, tenemos que ponerle atención, ¿no? los padres de familia los invitamos a que pongan atención. Sí, a lo mejor está bien, ¿no? Que el niño aprenda, eh, vaya aprendiendo a manejar, pues, la computadora o la tablet total, ¿no? Pero no tenemos que dejar todo el desarrollo del niño, no, cognitivo, social, emocional, en manos de una computadora. Creo que eso es, ahí, es pendiente y también tenemos que nosotros regularlo, ¿no? Muchas veces qué es lo que pasa en los restaurantes, ¿no? Me ha tocado verlo. Eh, cuando los papás están ocupados, ¿qué hacen? No? Que le dan literal el teléfono al niño y tú entretente y baja lo que quieras, ¿no? Y creo que ha, ha llegado a pasar que los, chicos, los niños, pues no saben, ¿no? Y compran, este, les llegan a los papás cargos Así en la es. tarjeta de crédito, etc. Entonces, bueno, no solamente es responsabilidad del niño, ¿no? Es responsabilidad de, de los papás. Hay que... Eh, mantener un horario no adecuado que ellos estén a lo mejor también frente a un teléfono, ¿no? Porque también puede dañar sus ojos, ¿no? etcétera, ¿no? otros, otros padecimientos ¿no? que puede acarrear el uso prolongado, ¿no? por así decirlo, de estas tabletas, teléfonos, es. celulares. Entonces sí que sean responsables también en esto. O sea, sí, sí me surgió, eh, me saltó a lo mejor esa información como tan pequeños, ¿no? O sea, yo me acuerdo a esa edad, no hace mucho, yo me acuerdo a esa edad que, bueno, eh, mi máximo era jugar con las muñecas, ¿no? A las claro. escondidillas, a la casita, no estar, pues, frente a una computadora. ¿No? Entonces, bueno, ahí se los dejamos. Nada, qué importante, se nos está yendo el tiempo, no quisiera que ninguna de, las, de la información que traemos preparada para ustedes se nos vaya a pasar, pero si es así, eh, vamos a repetir nuestras redes sociales, nuestros datos de contacto y sobre todo también que sigan la programación de Dejez Media, ¿por qué? Porque, bueno, ahí van a encontrar este contenido, lo pueden ver una u otra vez o compartírselo también con sus eh, maestros, con sus, eh, con sus papás y podemos también nosotros gestionar una visita con ustedes a su escuela. ¿Se de técnica, entonces, pues bueno, Nat, nos puedes repetir las redes sociales. Sí, y recuerden, les, les paso nuestros teléfonos también por cualquier duda, queja, sugerencia que puedan llegar a tener. Es el 5687-5450 y 5687-5809. Okay. Nuestra página de internet www.comexdh.org.mx y nuestro Facebook Diagonal Comisión Mexicana de DH. Y bueno, Roger, te traigo. Otros datos okay. no importantes de esta encuesta que realizó el INEGI y bueno, vámonos con la infografía número 4 y dice que poco más de la mitad por ahí del 51.9% de los usuarios de Internet asegura que la problemática la que más se enfrenta es la lentitud de la transferencia de la información, ¿no? Okay. Todos nos hemos quejado de el Internet está bien lento, no me deja subir mi fotografía, <laughs> sí. no puedo ver, no sé, el mapa, ¿no? cuestiones de ese tipo. Y, bueno, México tiene cobertura de Internet baja en relación a otros países de la OCDE, como lo son Corea del Sur, Alemania y Suecia, que tienen el más de... Eh, más del 90% de cobertura total, o sea, imagínense, no es. O sea, casi todo, ¿no? O sea, si aquí a lo mejor todavía vamos a algunas comunidades o aquí, ¿no? En, en la Ciudad de México a lo mejor vamos eh, a zonas donde pues todavía no llega totalmente el Internet. Imagínense eso. Y bueno, menos de la mitad de los hogares tiene Internet en el país. Por ahí solo del 52.9% de las viviendas cuentan con un servicio de Internet contratado. Y solo 4 de cada 10 tienen una computadora propia. Entonces, ahí notamos sí. ¿no? que casi todos tenemos celulares ¿no? o tabletas y casi nadie tiene una computadora propia para entrar a internet de su, desde, desde su casa. That, not, y son este, datos muy, muy interesantes porque de aquí van saliendo y vamos a ir desmenuzando muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, ahorita dos ejemplos, ¿no? Muy bien lo dijiste, es esta cuestión de protección de datos, sí, cuidado con eso, porque luego ya me he enterado de casos en donde pues llegan a la puerta y dicen, bueno, es un paquete por estas medios de Amazon, de Mercado Libre, de estas cuestiones, y ya tienen ahí el cargo y el gasto, entonces, creo que sí es muy importante, pero también la otra, y esto también, ojo para los papás, ¿no? En, en el sentido del de servicio que están pagando también de Internet, en el cual, bueno, pues, pues ustedes pagan una cierta cantidad con su compañía, ¿no? La cual hayan sido contratados, pero pues no, no les llegan a lo mejor los megas que están pagando, o por eso es que está lento, o que a lo mejor en cierta zona de la ciudad no llega tan bien el Internet. Entonces que se puedan también este preocupar por esta situación para que para que cuiden su economía y para que también esto lo hagan valer como su derecho humano, ¿no? Porque lo están también este servicio lo están lo están pagando y eso también no significa de que sea un derecho humano y que tenga que ser, ¿no? totalmente no este gratuito, pero sí que pongan cuidado también en estas cuestiones, ¿no? en estas contrataciones que están que están haciendo para que les lleguen. Entonces, pues NAP son son detalles que vivimos día con día, ¿no? que también si no se Haga, pues lo cortan que si no también es, nos encontramos muchísima información fake news no que Exacto. también eh, este otras otras situaciones también eh, negativas que entonces tenemos que tener estos criterios no papás para que sepamos qué es lo que están viendo nuestros hijos en las redes no entonces, sí y ya está por terminar eh, nuestro programa, programa del día de hoy ¿no? ya tenemos muy poco tiempo, pero bueno, sí, justo es lo que, lo, lo que los estamos invitando: ¿no? que conozcan estos datos, que sepamos más o menos ¿no? eh, cuántas personas usamos internet en, en nuestro país, cómo anda también nuestro país en cuestión de acceso ¿no? a internet. Que todavía estamos en un nivel de cobertura bajo, lo que comentaba Roger, pero que también seamos muy responsables nosotros en el uso de este derecho humano que tenemos, ¿no? ¿Qué estamos compartiendo? Si realmente nos está sirviendo, si le estamos dando buen uso, a lo mejor si estamos aprendiendo. Recuerden que por ahí podemos, o sea, aprender, ¿no? Ver imágenes, a lo mejor que eh, ahorita no nos es posible, a lo mejor viajar, ¿no? Conocer o meternos a un museo, etcétera, ¿no? Pero que por ahí podemos. Eh, aprenderlo o conocerlo. Entonces también que sean muy responsables en qué suben. Recuerden que la información que suben pues ya se queda ahí, ¿no? O sea, no sabemos quién tiene a lo mejor nuestras fotos o tal, ¿no? Que seamos muy cuidadosos también con la información, con nuestra propia privacidad, con la privacidad del otro y que siempre, ¿no? Tratemos de que deje algo bueno esta información que ahí se queda, ¿no? Así es, Nat, y bien lo dijiste, el tiempo se nos agota, vamos a tener que despedirnos, pero sí recuerden 17 de mayo, Día Mundial del Internet, pero creo que también este programa Conoce tus Derechos, ¿no? No quiere dejar pasar esta fecha tan importante que fue el 10 de mayo, ¿no? A todas las mamás que nos están viendo, ¿no? este, Muchísimas felicidades, ¿por qué? Bueno, pues porque también no solamente es conocer los derechos humanos, sino también en este sentido celebrarlas y vivirlas, no solamente ese 10 de mayo, sino todos los días, para que lo, lo recuerden por ahí, Exacto. Este, ¿no? El todos los mayo, días, también 15 el 15 de mayo, exacto, ¿no? eh, que también felicitamos a todos los docentes, a todos los maestros, no, por esta gran vocación y porque muchísimos nos marcan, no, en la vida, no, muchísimos de los maestros, yo creo que yo podría recordar a todos los maestros y todos te van dejando una semillita, no, algo te dejan, entonces pues muchas felicidades por su gran, gran vocación. Muy bien, Nat, y así nos despedimos de su programa Conoce tus Derechos. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa eh, detrás de cámaras, también a todo eh, el equipo de DGES Media, a todo el equipo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y agradecemos también el espacio al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el titular de eh, la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque es muy importante saber esta cultura de los derechos humanos y sobre todo vivirlos. Nat, y pues sigan ¿no? con Exacto. la programación de DeGest Media. Y pues muchísimas gracias a mis compañeros de la comisión y de aquí de DeGest. Recuerda que DeGest TV te ve aprendiendo. Te ve aprendiendo. Adiós.